Arratsaldeon guztioi. Gure taldean kezkatuta gaude pinudien egoeragatik. Eta baita ere gaude kezkatuta gobernuak eta aldundiek eman duten erantzunaren gatik. Horrezegatik aurkeztu du gure legez besteko proposamena, ba, pizkat gure iritzia emateko eta gure proposamenak helarazteko. Pinudien egoera larria da. Argi eta garbi dakigu hori, zingola gorria eta marroiaren gaixotasuna arazo larria dela. Zalantzarik gabe dago hori, baina aldi berean egurgintzaren egoera ere ez da samurra eta hori ere onartu behar da. Eta biak, bai gaixotasuna, bai egurgintzaren egoera larriak direnez, eragin ekonomikoak, eragin sozialak eta ingurumenekoak badituzte. Horrezgatik, pentsatzen dugu gobernuak arduraz jokatu behar duela, zuhurtziaz jokatu behar duela erantzunak planteatzen dutenean. Prudencia. Esa sería la palabra que definiría nuestra postura a día de hoy frente a las fumigaciones. Necesitamos que el gobierno actúe con prudencia, con responsabilidad. Con prudencia y responsabilidad porque estamos ante un problema complejo, un problema muy complejo y, por lo tanto, las respuestas tienen que ser, lógicamente, complejas. No podemos decir, tenemos una enfermedad en unos cuantos pinos, vamos a fumigarlos, porque tenemos, señoras y señores, 40.000 hectáreas de pinos enfermas. Tolosaldea, Urola, Deva, Bidasoaldea, Durangaldea. Tenemos un montón de hectáreas de pinos enfermos y tenemos una propuesta encima de la mesa por parte del gobierno de fumigar con avioneta y con un producto que en 2015 ya se prohibió. Por lo tanto, tenemos una posibilidad de efectos, de impactos negativos, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. La propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en su informe oficial, que es el único que a día de hoy nos ha remitido el Gobierno, ya lo mostré hace dos viernes, establece que esta sustancia, el óxido cuproso, supone un alto riesgo para pájaros, para mamíferos, para organismos acuáticos y para organismos que viven en el suelo. Es decir, es un alto riesgo para la práctica totalidad de los seres vivos. Y yo imagino que eso incluye al ser humano. Como digo, el producto que se plantea utilizar en la fumigación se prohibió en 2015, si bien tiene una moratoria hasta el 2025. Pero es un producto que ya está en cuestión. Y como digo, no se van a fumigar 2, 3, ni 5 hectáreas, sino que se pretenden fumigar 40.000 hectáreas. Y es cierto que nuestros pinares están mal, pero en general nuestros montes tampoco están nada bien y el sector maderero tampoco está nada bien. Y por lo tanto, ante un problema complejo tenemos que actuar de una forma compleja. Eta arazo honi aurre egiteko, lehendabiziko pausua izan behar da erantzunak aztertu, bigarrena erantzunak planifikatu, hirugarrena erantzunak martxan jarri eta azkenik erantzunak ebaluatu. Eta gobernu honek kontrakoa egin du. Lehendabizikoa izan da erantzuna martxan jarri. Bigarrena da planifikazio faltsu batekin hori estaltzea. Hirugarrena da arazoa aztertzea eta ikusiko dugu aber nola dabilen gure irtenbidea eta nola ebaluatu behar dugu bere eraginkortasuna. Eta gauzak ez dira horrela egin behar. Ondorioak ondo ezagutu behar dira, ondo neurtu behar dira. Eta presaka ibiltzea behin-behineko arazo baten aurrean, jabeak lasaitzeko ez da irtenbide onena. La respuesta a un problema complejo, como digo, tiene que estar muy bien planificada. En la transacción a la que han llegado los grupos que soportan al Gobierno con el Partido Popular, hay tres puntos y en los tres hablan de diseñar una estrategia de futuro. Vaya, vaya, vaya. Yo pensaba que ya existía
esa estrategia de futuro. Se presentó en octubre del año pasado. Se llamaba Estrategia Vasca para la Recuperación de los Bosques de Coníferas. Y, según la nota de prensa que se publicó en Irekia, decía: las instituciones vascas refrendan su apoyo al sector forestal y ponen en marcha un plan contra la enfermedad de los pinos, con tres ámbitos de actuación: generación de conocimiento en torno a la enfermedad, medidas para hacerle frente y recuperación, medidas para la recuperación del sector. ¿Cómo puede haber una transacción pidiendo una estrategia hoy si tenemos una estrategia hecha pública en octubre de 2018? La realidad es que no existe tal estrategia. No existe. Nadie ha podido ver ningún documento de esa estrategia. No se publicó ni se aprobó en el Consejo de Gobierno. No ha habido ningún trámite oficial, incluidos los informes preceptivos que debería haber tenido. No ha pasado por el trámite de evaluación de impacto ambiental, como todos los planes estratégicos deberían de pasar. No hay tal estrategia. Se está actuando de forma improvisada y yo diría también que irresponsable. Valga como ejemplo la respuesta que dio a este parlamentario el Departamento de Medio Ambiente. Cuando le preguntamos a ver si tenía conocimiento de la estrategia y si tenía conocimiento de los planes para fumigar 40.000 hectáreas de pinos. La respuesta dada el 29 de noviembre, es decir, un mes después de que se hubiera publicado supuestamente la estrategia, es: este departamento no dispone en estos momentos de información detallada respecto al eventual plan de aplicación del óxido cuproso mediante fumigación. Esto fue ni más ni menos lo que dijo el Departamento de Medio Ambiente a una pregunta de este parlamentario. Por lo tanto, no tenemos ninguna planificación. Y ya lo ha dicho la señora López de Arroyave. Estamos poniendo en riesgo más riqueza que lo que son los pinos. Nuestros montes no solamente tienen pinos, no solamente tienen madera, también tienen madera. La madera tiene su valor, evidentemente. Pero en nuestros montes hay muchas cosas. En nuestros montes hay arroyos, hay fuentes, hay hongos, hay setas, hay plantas, hay animales que comen de esas plantas, animales domésticos, hay caseríos, hay barrios completos, hay aves, hay animales, hay seres vivos. También tienen un valor, un valor económico. ¿Vamos a poner en riesgo todo ese valor por un tratamiento del que se desconoce si será efectivo? Porque tengamos en cuenta que esta es una enfermedad crónica. El hongo de lavanda marrón y el hongo de lavanda roja son enfermedades crónicas de nuestros pinares. No han aparecido ayer. Se están tratando desde hace mucho tiempo y con una efectividad limitada. Horrezagatik, ikuspegi zabal batekin begiratu behar diogu arazoari. Eta López de Arroyabe andereak esan duen bezala, ez bakarrik pinudien gaizotasuna, baizik eta mendien, gure mendien eta gure basoen egoera, eta orain arte garatutako basogintza politikak aztertu behar ditugu, beste alternatiba batzuk bilatzeko, alternatiba eraginkorragoak eta epe luzeko alternatibak. Voy terminando. Nuestro grupo parlamentario tiene claro que ante un problema complejo como este, la falta de prudencia, la falta de reflexión, la falta de una planificación lastra definitivamente cualquier respuesta. Y sin esa respuesta, nuestro grupo, desde luego, nunca va a admitir que se fumiguen 40.000 hectáreas de pinos sin saber ni qué efecto va a tener eso sobre la enfermedad, ni sobre la salud de las personas, ni sobre el medio ambiente. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna.